Pues como ciudadano, igual que el resto de los morelianos, estaré atento a las propuestas que hagan los candidatos, tanto a gobernador, a diputado federal o a presidente municipal, síndico y regidores. Yo creo que es una responsabilidad de todo moreliano estar muy presente del proceso, escucharlos, acercarse, hacerles llegar nuestras ideas, nuestros proyectos, inquietudes, temores, esperanzas, para que la propuesta que presenten cada uno de ellos y quien llegue a ser cabeza de gobierno o representante popular lleve a las cámaras o a los ayuntamientos o al gobierno del estado el sentir de la sociedad. Pues es una corresponsabilidad. Yo invitaría a la ciudadanía a participar, a escuchar, a estar atentos a qué nos proponen, a qué nos prometen, y que hagamos un esfuerzo de civilidad y de responsabilidad al asistir en los momentos en que se nos convoque a emitir nuestro sufragio, ¿no? Por quien nosotros hayamos pensado que es la mejor opción. ¿Ve viable las propuestas de los candidatos ahora? Todavía no las he escuchado. Tú sabes que algunas acaban de iniciar. Lo que he escuchado en los medios de comunicación pues es lo que he alcanzado a percibir. La verdad es que la dinámica del gobierno de la ciudad nos tiene muy ocupados desde muy temprano hasta muy tarde. La verdad no he tenido tiempo de sentarme a analizar con calma las propuestas en este momento. Mi tarea es dedicarle todo mi tiempo y todo mi esfuerzo a la ciudad, y en eso estoy.